Hola, buenas tardes. Muy buenas, Fel. Bienvenido, tío. Vale, pues vamos a ver si continuamos el Kena. Sí, bueno, estuve viendo el Nintendo Direct. Y bueno. Tengo cosas que decir. Muy buenas, Gercomático. Bienvenido tú también. Vale, voy a quitar esto. Y vamos a ver si iniciamos el Kena. Vale. Delineada hasta la bolsilla. Espera, ¿qué? ¿Cómo? Madre mía. A ver. Nintendo. Nintendo siendo Nintendo y siendo unos putos ladrones. Que te venden un mando de la Nintendo 64 a 60, a 60, no, a 50 pavos. No sé si viste todo el directo de ayer, Fel, pero a ver, más allá de los juegos que se anunciaron, que Bayonetta 3 se ve increíble y el juego de Kirby, fíjate que yo no he sido muy fan de Kirby nunca, y el juego de Kirby que se enseñó ayer, pues tenía bastante buena pinta. Pero eso de sacar, o sea, eso de que ya haya una suscripción al online de la Switch, que tengas que pagar 20 pavos al año, encima, tengas que pagar más para tener juegos de la Nintendo 64 y juegos de la Sega Genesis, creo que era, y luego encima me clavas 50 pavos por cada mando. 50 pavos por el mando de la Nintendo 64 y 50 pavos por el mando de la Genesis. Nintendo, please. Nintendo, please. Stop. Ay, en fin, pero bueno. Es que es una estafa, es una estafa. Lo mires por donde lo mires, es una estafa, lo del mando. Vale, pues uy, que esto no lo he quitado. Le he quitado el sonido, pero no lo he quitado. Mientras hablamos y más, vamos a ir cogiendo cosas secundarias, que ya lo dije, que iba a mirar una guía para conseguir todas las cosas secundarias de aquí y de aquí también, que me queda muy poco, y ya continuar avanzando en la historia. Así que, a ver, campos, fields, vale. Nintendo siendo Nintendo, ya jamás me lo hubiera imaginado. Es como el juego este que tendría cosas de cartón por 60. Es, bueno, también, vaya. También, pero bueno, así están las cosas. Que ojo, lo dicho, no digo que ningún juego de Nintendo que se haya anunciado. No me lo voy a comprar, o sea, el Kirby tiene muy buena pinta y el Bayonetta 3, pues tengo que jugar a los dos primeros, pero Bayonetta también se ve interesante cuanto menos. Pero loco, no me jodas, Nintendo. O sea, haces las cosas bien cuando quieres y cuando no quieres las haces fatal. Pero bueno, eso ya es otro tema. Así están las cosas, sí, nos están intentando colar. Pues sí, un poco sí, la verdad. Un poco bastante. Vale, voy a ver aquí. El Metroid se ve increíble. El Metroid ya lo tengo reservado, de hecho. El Metroid ya lo tengo bastante. Bastante, bastante, bastante reservado. Bayonetta 3. A ver, es que no he jugado a los anteriores. Me lo voy a comprar, sí, jugaré a los anteriores, sí, pero de momento no me llama mucho. O sea, me llama un poquito, pero tampoco me llama tanto como, por ejemplo, el nuevo Kirby o. Y mira que no he jugado a ningún Kirby, pero lo que sé que vio de Kirby me recordó mucho a Mario Odyssey, la verdad. Pero bueno. Y más allá de eso, ¿qué juegos nuevos? Por si hicieron. Bueno, Splatoon me da bastante igual. O sea, yo lo siento mucho por los fans de Splatoon. Pero para mí Splatoon 3 es repetir la misma dinámica. Y ya pues cansa un poquito, la verdad. O sea, los dos primeros estuvieron guays.
Pero este ya, pues cansa un poquito. A mí al menos me cansa un poquito. El Metroid, iba a decir, el Splatoon 3. COD de Nintendo. A ver, están guays y tal, pero es que yo qué sé, ¿sabes? Es que yo qué sé. Vale, voy a estar fijándome un poco más en los roots y estos, porque no me estoy fijando una mierda. A ver, ¿qué me queda? Es que me queda un sombrero y un root. Vale. Me queda un sombrero y un root. Voy a ir adelantándolo poco a poco. Para ver hasta dónde. Bueno, de hecho, igual en la descripción. Vale, gracias. En la descripción te pone las cosas. A ver. Sombrero 1. Ese sombrero creo que lo tengo ya. Sí, ese sombrero lo tengo ya. Vale, el de otoño, vaya. Luego el root este. También lo tengo. Vale. Segundo root. Que es el de la cueva, ¿verdad? El de la cueva también lo tengo. Sí, el de la cueva también lo tengo. Vale. Flower root. Vamos a ver este. El tercer root. Vale, este igual no lo tengo. O igual sí, no lo sé. Bueno, este también lo tengo. Estoy mirando aquí a la una guía, por eso estoy mirando a esa pantalla, vaya. Porque tengo una guía aquí al lado. Es que vete tú a saber el último root que me queda por pillar dónde está, ¿sabes? O sea, vete tú a saber. Vale, ese sombrero también lo he pillado. A mí la verdad es que los Kirby tampoco me llamaron mucho la atención, pero yo lo he dicho, este que se ha presentado se ve interesante al menos. Al menos se ve interesante. Dejémoslo ahí, o sea, no tiene mucho más. Vale, este root, bueno, este root, este sombrero también lo tengo. No, root, root. Este root también lo tengo. El sexto root. Vale, también lo tengo. Séptimo root. Este igual no lo tengo. A ver, está como en una piedra. Está como en una piedra. A ver si veo dónde está exactamente. Vale. Está como por aquí. Una piedra de por ahí. Este directo ya aviso que va a ser un poco de chill. Al principio, luego ya iremos avanzando tema de historia, así que por el momento ahora no os vais a comer muchos spoilers. Mira, aquí hay un cofre, vamos a pillarlo ya que estamos. Pues mira, este es el root que me quedaba porque esta piedra no la he reventado. Esta piedra no la he reventado. Y ese enemigo me ha reventado. Vale, pues aquí tenemos al root que faltaba. Ya tenemos los 25 root. Ahora falta el sombrerico. El sombrerico. Vamos a ver. Vale, este sombrerico lo tengo, que es el del buey. El de Ox.
Vaya. A ver, el quinto sombrerico. El quinto sombrerico lo descubres cuando descubres la tienda, ¿no? Sí. Que ese también lo tengo. A ver. Cinco de 10 hat. A ver, el séptimo. Vale, el séptimo es el de los búhos, que también lo tengo. Este igual no lo tengo, a ver. Ah, no, el de pancake, que también lo tengo. Pues a ver cuál me falta, macho. Vale, me falta este, que está en la... Vale. Está en la herrería. O en la herrería, en... Vale. Para ir a la herrería... Para ir a la herrería... Creo que podíamos subir por el ascensor, ¿verdad? Creo que podíamos subir por el ascensor. Y no sé qué juego más se presentó en el Nintendo Direct. Aparte de Bayonetta, Kirby y Splatoon. Bueno, se anunció que a mucha gente no le va a interesar mucho, pero a mí me interesa bastante. Se anunció como una colección de Castlevania y de Game Boy, rollo, los juegos que salieron de Castlevania y de Game Boy para la Switch, que a mí me llama bastante. Porque a mí Castlevania es un género que me encanta. O sea que igual me lo pillo. Porque aparte también te metían el... ¿Cómo se llamaba? El Area of Sorrow. No, sí, Area of Sorrow, que era el primero de Game Boy Advance. Que luego estaba el Dawn of Sorrow. Te metía también el Lament of Innocent, que es un juegazo también. Por lo que he visto es un juegazo. Y te metían un par más, que también pues pintaban interesantes. O sea que eso seguramente cae. Pero seguro. ¿Y qué más anunciaron, tío? Bueno, sí, lo de el Tactics este de Triangle Strategic se vio un poco más de gameplay. Mario Golf, que no me interesa ni a patadas. Y cosas tochas tampoco. O sea, no anunciaron muchas más cosas tochas, creo. Diría que no. No, no me suena. Bueno, dijeron que iban a hacer un direct de Animal Crossing, como a finales de octubre o algo así, o por octubre, que tampoco me llama mucho la atención, la verdad. O sea, Animal Crossing es un juego que me lo pasé muy bien y le eché como ciento y pico horas, 165 horas creo que tengo en la Switch, pero es que ya no me llama nada la atención Animal Crossing. Es verdad, el juego de... Me hizo mucha gracia ese juego, tío. El Chocobo... de Cards. El Final Fantasy Cards. Me hizo mucha gracia, no te voy a mentir. En plan, ¿qué cojones, tío? Un Mario Kart de Final Fantasy con el Vivi y con el Steiner y con los Chocobos y con el Gilgamesh por ahí corriendo con coches, tío. No sé, una locura, tío. Me pareció una... No sé. Es que no sé qué decir de ese juego, la verdad. O sea, me mola. O sea, me mola, pero es que me parece una puta chorrada y me arse otra vez en la saga Final Fantasy una vez más. Pero bueno, eso ya es otro tema. Vale, vamos con la siguiente zona. Tenemos un correo del espíritu, que ese lo tenemos. Cofres malditos ya los tenemos todos conseguidos, así que me da bastante igual. Gorros. Vale, gorros me faltan bastantes. O sea que... Vamos a ver este cuál es. Slinky Fruit, este creo que no lo tengo, ¿eh? ¿Y dónde está el tío? Está como en una casa. Está como en esta casa, ¿no? Sí.
Está como en esta casa. Vale. ¡Ey, Ging! Bienvenido, tío. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Y bueno, lo del online de la Switch, que me parece también. O sea, me parece un robo a mano armada, un atraco a mano armada por parte de Nintendo, una vez más. Hostia, ¿por qué se me ha quedado? ¿Por qué se me ha quedado? Ah, que se me ha apagado la cámara. Estaba, o sea, coño. Avisarme de que, no, de que la cámara está petada. No sé por qué se ha petado la cámara. Ah, que se ha apagado, se ha desconectado la cámara, ¿qué coño? ¿Ha muerto la cámara? No me jodas que ha muerto la cámara, tío. ¿Ha muerto la cámara? Perfecto, ¿ha muerto la cámara? ¿What? A ver, ¿qué está pasando? Voy a desconectarla y voy a conectarla otra vez. A ver, estaba echando chispas la cámara por dentro estos días. O sea, no me extrañaría que se jodiese. O sea, que se haya jodido, vaya. Ya tenía pensado comprarme una en Navidades. Ay, voy a ver. Pues efectivamente. Efectivamente, la cámara se ha ido a tomar por el culo. O sea, no funciona. Bueno. Pues stream sin cámara hasta Navidades. Yo lo siento mucho, pero no puedo hacer nada. Se me ha jodido la cámara. Bueno, pues vale. Pues vale. Pues ok. Pues quitaré esto, tío. Quitaré el banner cam y bueno, pues se me ha jodido la cámara, qué guay. Qué divertido. A ver, pff, al menos no me tendré que poner el foco ahora, pero bueno. El móvil, qué va, qué va. A ver, yo lo he dicho, o sea. Es lo que estaba diciendo, que estos días se me. O sea, estaba viendo como. Bueno, estaba viendo. Estaba escuchando como dentro de la cámara que echaba chispas. La cámara, o sea, echaba chispas, me refiero. Estaba como. Se escuchaba eso, ¿sabes? Y dije, uy, esto no aguanta mucho. Pues efectivamente no ha aguantado. Intentaré. En plan, este directo será sin cámara. Intentaré, pues. A ver si reiniciando o algo. La cámara vuelve a la vida. Si no vuelve a la vida, pues. Pues eso, pues stream sin cámara hasta. Hasta diciembre, vaya. Hasta diciembre, bueno, hasta que me pueda pillar una cámara nueva. Que, bueno, la cámara nueva que tenía pensado por. O sea, pensado comprarme, vaya. Yo ya lo siento mucho, pero. Como mañana no. O sea, como al reiniciar no vaya la cámara, pues. Pues sintiéndolo mucho, pues eso. A ver, tiene. ¿Cuántos años tiene la cámara ya esta que tengo? ¿3 años? Tiene 3 años ya la cámara, ¿sabes? Pero bueno. Ahora se va a querer la gente. Que me da vergüenza enseñar la cara. Y no tengo la cam puesta, ¿sabes? Ah, se te había crasheado. Bueno, a ti se te crashea Twitch cada X tiempo. No sé qué te pasa en el Twitch. Pero se te crashea cada nada. Bueno, pues nada. Fruta AP. Ah, se llama aquí en España. Bueno, España. ¿Qué? Claro, yo estoy viendo el tutorial. Bueno, el tutorial, la guía era un. No está inglés. Y se llama aquí fruta apestosa, ¿sabes? Vale, queda un gorro, un root y un correo espiritual. Meditación ya lo tengo. Bueno, creo que lo tengo. A ver.
Meditación. Está como por el teleporte este de aquí. Creo que está como por aquí. Pero creo que este lo pillé ya. ¿De qué trata el juego? Pues a ver. El combate es estilo Souls. Vale, sí, aquel de allí ya lo pillé. Aquel punto de meditación ya lo pillé. El juego es un tipo Souls en combate. En combate hay parries, hay esquivas, hay ataques largos, ataques cortos. O sea, bueno, largos y cortos. Ataques rápidos y ataques pesados. Y hay como unas máscaras en el mundo que pertenecían a unas personas que vivían aquí en este mundo. Y la montaña, un día, o sea, la montaña esta que justo ves aquí, un día hizo boom, explotó. Y como que se separó el espíritu del cuerpo de las personas. Y a través de la máscara podemos ir viendo los recuerdos de esas personas. Y aparte hay como una corrupción por el mundo que está dañándolo y demás. Es un poco, o sea, ahora que lo pienso, es un poco Dark Souls la historia. O sea, antes había un montón de peña por la ciudad. Y la corrupción y la putrefacción y todo lo corrompió todo. En este caso, la putrefacción sería como el fuego. Lo extinguió todo. Y eso, pero bueno, es un juego rollo de espíritus y demás. Básicamente. De que tienes que ir liberando a los espíritus y liberando un poco también la corrupción del mundo. Vale, por aquí hay un Spirit Mail que no vi. Ah, mira, reventando esto. Vale, espérate que tengo que darle aquí a esto primero. Y de aquí salto a aquí. La verdad es que es muy bonito, la verdad. O sea, está muy, muy chulo. Esta puerta, de hecho, es la que vi yo. Es la que vi yo. Que le intenté tirar una bola desde el otro lado, pero no la pude reventar. Vale, pues otro correo del espíritu de estos. ¿Y qué me queda de aquí? Me queda un sombrero y un root. Vale. Me queda un sombrerito y un root. Vale, aquí ya se mete en la cueva, ¿eh? Aquí ya se mete en la cuevecita. Vale, ese root lo pillé. Ese root me acuerdo de pillarlo. Cursed chest y hat. Vale. O sea, supongo que será el cofre maldito y dentro del cofre maldito habrá un gorro, ¿no? Sí, efectivamente. Ese gorro ya lo pillé. Luego aquí hay uno. Vale. Vale, estoy viendo, más o menos dónde está. Vale, ese root también lo pillé, Floresign no importa mucho. Hostia, 3, 4, 6, 5 roots. Ah, que estos están por la ciudad. ¿O cómo? O están en el interior. Vale, están en el interior. Seguro que estos son los que me he dejado. Vale, pues entonces, ¿había alguna forma más rápida de volver adentro de la montaña, verdad? O sea, creo que había. Sí, creo que había una forma más rápida de llegar al interior de la montaña. Era por aquí en medio, sí. Hostia, cómo ha cargado el mapa, tú, madre de Dios.
A veces pega unas cargas el juego este de mapa, que de repente no hay nada y de repente aparece todo, tío. Que es acojonante. Es impresionante, tío. Bueno, así no tenéis mi careto y podéis ver una experiencia completa del juego. Al menos eso. Es que es una mierda, tío. Que de repente estéis acostumbrados a ver a alguien detrás y ya no esté. Vale, a ver. Vamos a ver. Aquí hay un montón de roots. En este sitio. De hecho, me falta uno por pillar, que no lo he pillado. Vale, y está como en una cueva. Vale, está aquí. Pues este es el que me faltará por pillar. Mira, aquí hay un cofre, de hecho. Claro, en el cofre supongo que estará el root. Ah, bueno, y me acompaña. Ah, no, mira. Ah, entonces estará el sombrero aquí. Pues sí. Mira, una corona, tú. Una corona de rey. Y bueno, aparte de King, me persiguen estos bichillos, que son mis amiguis, que me ayudan en las tareas. Me ayudan a mover objetos y demás. Que se llaman roots. Y ahora pues estoy haciendo cosas secundarias. O sea, estoy... Estaba, bueno, estaba, porque ya tengo esta zona 100%. Esta zona también la tengo 100%. Y ahora falta el pueblo, que también lo tengo que hacer 100%. Hostia, pues no sé cuánto tiempo he tenido que estar con la cámara jodida. Voy a verlo. O sea, por curiosidad voy a verlo. Sí, puedo ver recuerdos, efectivamente. Efectivamente. Con las máscaras que encontramos podemos ver esos recuerdos de la gente. De hecho, mira. Aquí en Espíritus. Esta es la primera máscara que encontramos, que era la de Taro, que era la de un hermano, el hermano mayor de otros dos, que... Bueno, murieron los tres, vaya. Y momentos ahí con Ads, pues un poco sí, la verdad. Pero en lugar de ser recuerdos son como espíritus. O sea, bueno, es los recuerdos del espíritu. De este me faltan tres recuerdos, o sea, dos recuerdos, que es el de Adira, que es el de la carpintera, que es el que... El que liberamos el otro día. O sea, el otro día, ayer, vaya. Tío, se me hace súper raro no tener cámara ahora, te lo juro, ¿eh? Se me hace rarísimo. A ver, por curiosidad, lo dicho. Por curiosidad voy a ver cuánto tiempo he estado con la cámara F. Pues he estado como 12 minutos o así. Pues sí, 12 minutos de media hora. ¿Te conté que hago stream? No, no. Bueno, no me suena al menos que me dijiste que hacías streams, tío. La verdad. Al menos no me suena. A ver, yo que también soy una persona muy olvidadiza, o sea que igual me lo has contado. Y ya ni me acuerdo, ¿sabes? Ah, pero este vídeo, la putada de este vídeo es que no te enseña dónde están los recuerdos de este juego. A ver. Kena, Bridge of Spirits, Adira, Memories. ¿Puede ser? Vale, sí. Aquí tengo un vídeo que me dice dónde están todos los recuerdos, los de Adira y los de... Bueno, los de Taro ya los tengo todos realmente, pero bueno. Vale, a ver. Adira. Mi amiga Adira. Este recuerdo fijo que no lo tengo. Sí, fijo que no tengo este recuerdo. Vamos a subir. ¿Y de qué streameas tú?
sea, ¿qué juegos streameas y demás? A ver, vamos a ver, tenemos que hacer ahora, bueno, un poco de teleport, ¿no? Bueno. Vamos tirando para allá y vamos viendo. A ver, en teoría el recuerdo, bueno, uno de los recuerdos que me falta, porque me faltan dos recuerdos, está por aquí. Vale, aquí es donde estaba el ascensor, ¿verdad? Sí. Hostia, he subido justo, ¿eh? He subido justito. A ver. El recuerdo, según he visto, está como en una tumba de por aquí. Castel. Hostia, el Symphony of the Night es un juegazo ese, ¿eh? Por cierto. Es un juegazo. Ah, estás con el Rondo of Blood y con el Symphony of the Night. Sabes que el Rondo of Blood es una precuela del Symphony, ¿verdad? O sea, el Rondo of Blood va primero que el Symphony, ¿no? Ah, vale. Es que yo. A mí me fliparon esos dos juegos, la verdad. Me encantaron. Vale, a ver, el último recuerdo que queda. Bueno, los recuerdos que estamos pillando es de la herrera esta. Que la herrera esta básicamente era. O sea, tenía una novia que era la otra. La que nos hemos ido encontrando a lo largo del juego. Y luego el último recuerdo está en la cueva, en el interior de la cueva. Está en el teleport este. Sí, es Smite, sí que lo conozco y la verdad es que no me llama nada la atención MOBAs. Para que te hagas una idea, el único MOBA que me gustó y que jugué fue el Paragon. LOL, nunca lo. O sea, no digo que nunca lo he probado porque. Jugué el tutorial como hace 5 años. Jugué una partida, creo que incluso fue con bots, no fue con personas. Y dije, uff, no me gusta este videojuego. Paso. Y eso. Y que no me gusta el LOL, básicamente. Sea, me instalé el LOL literalmente una vez para ver qué era. Y lo desinstalé a los 2 días. O al día. Porque dije, uff, no me gusta este juego. El Smite también lo he probado, duré muy poco también. El Paragon, sinceramente, es el MOBA que más he durado. O sea, estuve meses y meses jugando hasta que lo cerraron. Hasta que cerraron los servidores y ahora la comunidad está haciendo juegos fans. Bueno, juegos fans, juegos están como tres con tres proyectos de Paragon. Se llama Susano. Ok. Vi que en el Smite metieron hace poco Stranger Things, que pff, no sé. Es que no me interesa. Ni el Smite, ni el LOL. Ni. Es que cualquier MOBA me da un poco igual, la verdad. Incluso este de Pokémon, incluso el
El Smite, iba a decir, de Pokémon. El MOBA este de Pokémon, que a mí me gusta Pokémon. O sea, es que ni siquiera tampoco me interesa, la verdad. O sea, es que no sé. Supongo que... Pues soy yo que he ido madurando, por así decirlo, por el paso de los años. Muy buenas, Viral. Bienvenido. Y la cámara ha petado. Ha petado en directo. O sea, ha ido bien al principio, pero a los 12 minutos ha petado. Y me puedo imaginar por qué ha petado. Porque estos días estaba escuchando por dentro de la cámara, o sea, por dentro de la webcam, estaba escuchando chispillas. O sea, estaba escuchando un cri, 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 cri. Y digo, esto se va a ir a tomar por culo enseguida. Pues mira, se ha ido a tomar por culo. No, no ha explotado. O sea, simplemente pues se ha dejado de funcionar. O sea, ya tiene muchos años la cámara, tiene como 3 años o así. Y ya ha muerto. Ha muerto la cámara. Sí, a esperar a Navidades, básicamente. O sea, a estar sin cámara hasta Navidades o así. Me queda. A ver, lo bueno es que me quería pillar una bastante buena. Y lo bueno es eso, pero vaya. Ya, es una putada. Yo lo he dicho, que no es lo mismo teniendo una webcam. Y me sabe mal. Me sabe mal. Pero, chicos, que no hay otra cosa. O sea, ha explotado y se ha ido a tomar por culo. Este no sé por qué, pero me veo que es el malo el que habla. Porque el malo también tenía como una complexión así bastante fuerte, pero bueno. Veremos quién es el malo. Sí, la verdad es que este juego es increíble. Es la hostia. Vale, ¿y desde aquí qué? ¿Desde aquí dónde voy? Amigo. Por aquí abajo, ¿no? Sí. Aunque sois unos viciados, ¿por qué? O sea, a ver, yo tampoco te creas que estoy avanzando mucho. O sea, estoy haciendo bastantes cosas secundarias. Si fuese sola por la historia, me hubiese pasado este juego en 2 directos, a lo mejor. O incluso en 3 directos. O dos directos, y a lo mejor el tercer directo sería de 1 hora y media. Más o menos, para que te hagas una idea. Sí, a ver, es que al principio no tienes muchas cosas. Eso es bastante lógico. Al principio no te deje mucho. O sea, no te. El juego no te deja por hacer. Mira, hay un cofre. Yo no lo he visto. Al principio es normal que el juego no te deje hacer nada porque. Porque no tienes. O sea, no tienes muchas habilidades. Ni tienes nada para. Para explorar y eso. ¿Cuánto tenemos de karma? 170. Creo que solo me queda esta habilidad, que son 400 de karma. Si la habilidad de las bombas no me dan a otra, creo que ya tendré todas las habilidades. Voy por la parte de un bosque que los pequeños deciden de hablar con un anciano. Ah, sí, los hermanos que están buscando a su hermano mayor. Para que te hagas una idea, esa es la primera máscara, que es esta, la de Taro. Y yo voy ahora por la tercera máscara, que es la última. ¿Por aquí por dónde se sube, crack? ¿Por aquí puedo subir? No, por aquí no puedo subir. ¿Por aquí? No. ¿Por dónde coño subo aquí, tío? O sea, me he tirado por un sitio, pero no sé por dónde subir. Ok, viral. Loco, ¿por dónde voy? Sea, ¿por dónde puedo subir, tío? No puedo subir por ningún lado. Ok.
¿Qué pasa, tío? Aquí, mira, aquí hay un huequito. Vale. Digo, tío, ¿qué pasa? Vale. Pues... Por aquí que vamos, ¿no? Creo que por aquí es por donde hemos venido y hemos pillado el teleport, de hecho. Sí. Y seguro que hay cofres por ahí y demás, pero... Uf. A mí me interesa solo pillar los coleccionables y demás. ¿Aquí es donde estaba el teleport? Sí, aquí. Vale, pues ya solo queda la aldea, realmente. Tenemos un montón de correos para poner las casas y liberarlas y eso. Y esta zona no sé si la podré hacer 100% ya. Haré... Es que claro, lo que no sé es si la última zona será ya definitiva y no pueda volver atrás de alguna forma. Supongo que en algún momento me dirá el juego, oye, que a partir de aquí ya no hay vuelta atrás, seguro que quieres continuar. Supongo que se me dirá algo por el estilo. Supongo. Pero yo qué sé. Mira, ya no ha cargado. ¿Veis que no ha cargado el mapa? ¡Toma! Menuda cargada de mapa. Más guapa. Vale, es que aquí he visto un huertito. ¿No puede subir por aquí el bicho? Ah, bueno, pero puede subir por aquí, ¿no? ¿What? ¿Qué coño? Vale, pues... Pues no se puede usar... Ah, vale, es que estaba hecho adrede para que cogieses una bolita de aquí, vale. ¿Y dónde está la bolita? Supongo que en estos árboles. Sí, mira, aquí está. Estaba hecho adrede para que pillases esta de aquí. Y no fueses tan lejos. No, en serio, tampoco. Entonces, ¿para qué me pones una bola, tío? Si no puedo hacer crecer esto. ¿Qué sentido tiene ponerme una bola aquí? No, no sé qué sentido tiene ponerme una bolita ahí, pero bueno. Hostia, vale. ¿Por ahí? Ah, no, vale, es por aquí. Es en esta puerta de aquí. Creo que el juego tiene un fallo visual del agua. A ver. En PS4 sí que hay fallos visuales, pero tema de cargas y eso de mapas. He visto bastantes cosas, pero tema de agua... Ah, estás en PC. Tema de agua yo no he visto... Bueno, no, en PC, es que en PC no sé cómo será, pero bueno. ¿Tú qué PC tenías, por cierto, Viral? En plan, las especificaciones, ¿te acuerdas o algo? Que quería ver qué PC tenías tú para ver si... Ah, vale, digo, ¿de dónde me ha venido el disparo? Del tío este. ¿No llevas Discord? Ah, vale. O sea, sí, Discord lo tengo, pero no lo tengo abierto ahora mismo. No lo tengo abierto en los streams ni nada. Vaya. Pásame la foto y luego lo veo, si eso.
Joder, la tortuga ninja esta. Al menos me la cargo de una. No, 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 en los paneles no tengo puesto. No tengo puesto Discord ni nada, vaya. No, no me gusta ponerlo. ¿Quién queda, tío? Ah, queda el mamonazo este. ¡Tú! ¡Baja, Watchin! ¡Bum! Reventado. ¿Queda alguien más? Mariposita. Joder, macho. Me está diciendo, ven, ven. Joder, macho. A ver, voy a curarme. No me fío. Sí, luego te lo paso por susurro o algo el Discord, vaya. Es que donde tengo que dar es en el brazo. Me voy a matar al bicho este. No me fío. Ahí le tenía que dar, coño. Vaya, va a explotar, así que da igual. Solo me pasa en el agua y en alguna parte del mapa se nota como un corte de vacío debajo. Pues a mí, bueno, eso no me he fijado, al menos yo, o no me ha pasado. A ver, si no me fijo, normalmente es... O sea, si me fijo es porque suele pasar, porque yo me fijo mucho en esas cosas. Pero no he visto nada raro en el agua. A mí lo que me pasa aquí en Play 4 es la carga de mapa que se nota bastante. O sea, en plan... Noto bastante a veces que un mapa no ha cargado bien y justo me acerco y me hace pop y me carga. Me hace el popeo de la carga en toda la cara, ¿sabes? Eso sí que lo noto. Por lo demás, tampoco he notado ningún bug extraño. O sea, no sé si en PC también pasa de que cuando te pones la máscara se te puede buguear, en plan, se te puede quedar la máscara puesta todo el rato y tú poder caminar, rodar y atacar, pero con la vista de la cámara. Que eso a mí me pasa aquí en Play 4, no sé si con el parche lo habrán cambiado o algo, lo habrán actualizado o algo, pero al menos aquí me pasaba. Y poca cosa más, la verdad. 1600 es como si no estuviera bien unido. Sí, no, como si hubiese un corte de textura o algo por el estilo, vaya. Estrellita. Esto me recuerda al... Me recuerda un montón al Kingdom Hearts, tío. Me recuerda mucho a la fruta Papo, tío. Que es una fruta en forma de estrella, tío. Me ha recordado a eso, la verdad. Vale, pues esta casa ya está liberada. Sí, esta casa ya está liberada y realmente no hay mucha cosa más por hacer aquí. Sí que es cierto que... por aquí igual hay más cosas. En esta casa. Mira, aquí hay un cofrecito. Con dinero. Y puede que aquí con las piedras estas podamos hacer algo. Vale, tengo que ir ahí arriba. Vale, llego. Vale, un cofre normal. ¿Hay cofres malditos aquí en el...? Sí, me faltan dos.
sea, me faltan dos cofres malditos, dos correos del espíritu, cuatro santuarios florales, sombreros, mogollón y roots, un montonazo también. Más dinero. Y aquí sí que no había nada. Aquí sí que no había nada más. Y por aquí por encima de la casa. Mira, por aquí por encima de la casa hay un. Es que hasta encima de la casa hay un puto root de estos, ¿sabes? Ya está, ya está. Al final decidí hacerlo en directo el juego. ¿Cuál este? A ver, es que está bastante guay hacerlo en directo. Y completar las cositas en directo y demás. Está bastante, bastante guay. Y ahora pues eso, yo ahora estoy un poco de chill completando cosas. No estoy avanzando mucho en la historia y no te vas a comer muchos spoilers, por suerte. A ver si puedo hacer el cofre este maldito. Que antes no podía, tío. Porque no tenía. Supongo que no tendría las habilidades suficientes. Que tengo que derrotar a. A un montón de enemigos en. A 20 enemigos o así en. Es que, claro, se empieza a petar esto. Vale. El problema es que esto se empieza a petar mogollón, tío. El problema es que esto se empieza a petar y empieza a ralentizarse esto mogollón. En esta zona en concreto y no puedes hacer casi nada, tío. No puedes hacer casi nada, macho. O sea, llega un punto en el que hay un montón de enemigos por pantalla. Y encima te tienes que cargar a este, ¿sabes? Nah, es que es muy difícil hacer este cofre, ¿eh? O sea, este cofre hay que tener. Mucha. Mucha técnica, tío. Aquí es cuando debería de. Hacer esto. Y cargarme ahí varios enemigos. Ah, es que es. Hostias, es que es imposible, tío. Este desafío es. Este desafío es una barbaridad, tú. O sea, tienes que tener. A ver, voy a ver las habilidades que tengo. A ver qué habilidades puedo hacer y tal. Esto es desbloquear dos bombas a la vez. Antes he pulsado R2 y R1. A ver, es que este es para congelar a los enemigos, realmente da un poco igual también.
este viene muy bien, la verdad. Voy a probar este. Bueno, justo ahí lo he hecho más mal que mal, pero bueno. El problema es que no tengo de esto, no tengo... O sea, lo que tengo que hacer es mandar uno de estos ahí y hacer eso. Que se dispersen por el resto. A lo mejor tirar una bomba por aquí alguna vez. O por aquí en medio, vaya. Y cargarse ahí a varios. Pero eso. Hay que ir haciendo un poco eso. Pero es que aún así hay... Es que aún así hay un montón de enemigos por pantalla, tío. El problema es que aún así hay un montón de enemigos por pantalla. Para al menos ahora estoy curado y puedo usar bastantes habilidades. A ver, mejoras, ¿qué tenemos? Voy a intentar hacer este, ¿vale? Este también es muy bueno, la verdad. Mientras tenso el arco. Vale, voy a probar a hacer cositas. Claro, pero eso solo le da uno realmente. O sea, da... Es que realmente le da solo a uno, tío. Y es que encima, entre eso y que... Y que se peta esto que flipa porque hay 50.000 enemigos en pantalla. Encima eso, tú. Nada, es que este desafío es una locura, tío. Este desafío es una locura, macho. Es una locura este desafío, tío. Nada, es que es una locura, tío. Es una locura este desafío, tío. Es una locura, macho. A ver, ¿cómo podríamos hacerlo? Es que, lo he dicho, llega un punto en el que aparecen 50.000 enemigos de estos. Aparecen como 50.000 enemigos de estos. Y ya no sé ni a por quién ir, macho. Ni por qué ir, ni qué hacer, ni nada por el estilo. Aquí. Aquí aparecen un montón. Vale. Sí, es bastante, bastante jodido. Porque te tienes que cargar a lo dicho, a... Tienes que cargar a 17 enemigos o por ahí en nada de segundos. A ver si puedo... Nah, es que aún así, tío. 2 segundos, tío.
Uf, es que es jodidísimo, ¿eh? Es que es jodidísimo, tío. Tienes que encadenarlos, tío. Tienes que encadenarlos a varios. Porque es que si no, es imposible. O sea, tienes que tirar de habilidades como estas. Del arco y eso. Este, por ejemplo, para juntar a varios. Porque es que si no es... Es que es prácticamente imposible, macho. Vamos, joder, loco, joder. Madre de Dios, tú. Lo que ha costado. Yo creo que este es el cofre que más va a costar. ¡Hostia, un unicornio! Un sombrero de unicornio, qué guapo. Qué guapo. Madre mía, yo lo he dicho, yo creo que ese es el desafío que más va a costar. Sí, lo ha conseguido, me han dado un sombrerito de unicornio. Me ha sobrado como 20 segundos o así, o 15 segundos para el último enemigo, para los últimos 5 enemigos. Lo he hecho bastante bien, la verdad. A ver, fruta pestosa, compramos. Huevo, compramos. El gorro de Woody, lo compramos. Calabaza, lo compramos. Estrella, lo compramos. Corona, lo compramos. Tortita, lo compramos. Halo, lo compramos. El de buey también. Máscara de Janna también. Máscara de Hidra también. Unicornio 1000. Fíjate, o sea, fíjate que el del unicornio son 1000, ¿sabes? O sea. ¿Cuántos me quedan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Me quedan 11 sombreros. 11, me quedan 11 sombreros y mira la cantidad de roots. La cantidad de roots que tengo, ¿sabes? O sea que seguramente algunos los tenga que volver a comprar. Vale, a ver, ¿dónde vamos ahora? Vamos a la casa esta que está... Vale, está como por aquí. ¿No? Sí, por aquí y hacia aquí. Ah, pero esta parte está chapada, ¿no? O igual el... Vale, no, claro, esta parte está chapada. Por una puerta de estas. Es jodido, ¿eh? O sea, tienes que usar bastantes habilidades para darle a eso, ¿eh? Para cargarte a los enemigos. Es bastante duro el desafío, la verdad. Al menos cuando me quiera sacar el platino, solo me centraré en la historia, ¿sabes? Me centraré en la historia porque me lo quiero pasar en la última dificultad. Bueno, me lo tengo que pasar en la última dificultad, vaya. Hostia, este... Pero, cuidado. Y la última dificultad tiene pinta de que los enemigos quitan... una barbaridad.
Si aquí ya me matan de 4 o 5 toques, no me quiero ni imaginar en últimas dificultades. Yo para platino no. Tiempo no. A ver, tampoco es mucho, la verdad. O sea, yo no sé cuántos trofeos me quedarán de... Bueno, lo miraré, de hecho. Porque no lo he mirado por si alguno era spoiler o algo por el estilo de la historia. Pero luego lo miraré. Sí, a ver, muy posiblemente. De una hostia no. Pero de dos o tres, seguro. Uy, este santuario de ranas tan cuco. Joder, ¿por qué no lo debía? ¿What? ¿Por qué no lo debía ese? ¿Qué es en un orden concreto? ¿O qué pasa? ¿Qué pasa aquí? A ver. ¿Faltará un cuarto? No, ¿verdad? ¿Me da alguna pista a estos? ¿De cómo tiene que ir en orden y tal? Las ranas no me dan ninguna pista, ¿no? Ah, bueno, sí, los cracks, ¿no? Vale, es... Pum. Pum. Y pum. Los Croaks, básicamente. Era la pista. ¿Cómo pillo este root? Ah, vale, desde aquí. Me da un sombrerito de rana. ¡Míralo! La rana. Vamos a saltar. Sí, mira. Un gorrito de rana. Bueno, una rana, más bien. Aquí no hay nada. Ah, cofre. Cofrecito y poco más. Aquí habrán frutitas. No. Hace tiempo que no encuentro frutitas de estas, tío. Esto realmente... Sí, claro, esto realmente son como los muelles de la aldea. Vale, sí. Que esto lleva... Claro, esto lleva la parte esta. Que ya estuve. Ya estuve aquí, vaya. Aquí ya estuve una vez. Pero claro, esta agua sigue corrupta, ¿no? Sí. Va a decir, igual tengo que limpiar... Ah, no, por ahí no me deja ir, ¿no? Estas puertas no sé qué significarán. Supongo que tendré que tener el correo del espíritu de aquí, porque esta puerta no sé qué es. Sí, esta puerta no tengo ni idea de qué es. Esto estaba hecho para que lo hiciese. A ver, obviamente no voy a poder hacer nada porque esto está todo corrupto, ¿vale? Pero me ha hecho gracia que barrera mis cojones. ¿Sabes lo que te quiero decir? Barrera mis cojones, me la puedo saltar, la barrera. Vale, vamos a liberar. Me queda por liberar esa casa y esa casa. Vale. Pues let's go. Tío, se me hace súper raro no tener cámara. O sea, lo repetiré 50 veces, pero se me hace súper raro, tío. Se me hace súper raro. O sea, se me hace súper raro. No me gusta no tener cámara a estas alturas. Pero, ¿sabes? Lo que pasa. Que me mola también no tener cámara. Porque así pierdo la vergüenza. O sea, así pierdo un 50% de la vergüenza. Que tengo en Twitch por tener una cam puesta
Y por hablar, el otro 50% es hablarle a la gente y que me esté y que esté gente viéndome mientras juego y me pongo nervioso. O sea que un 50% me ha bajado la vergüenza, ¿sabes? Ahora otro 50 es que se me joda el... Bueno, se me joda el micro, no, porque el micro realmente no hace nada. O sea que el otro 50% ya depende de que yo pierda la vergüenza de hablarle a la gente. Porque también fuera coñas, tío, teniendo cámara puesta, a mí se me generan unos complejos, tío. De lo estaré haciendo bien, lo estaré haciendo mal, no sé qué. Está bien puesta la cámara, está recta, está torcida. Se ve bien a buena calidad, se escucha bien. Bueno, se escucha bien en más parte del micro, pero vaya. Pero eso, todas esas paranoias son las que se me crean. Y en parte me gusta porque así veo en qué fallo y puedo corregirlo y tal. Pero hay otras veces que sí que me emparanoio más. Hostia, he parado la bala justo cuando me la ha lanzado este. Tengo 300 de karma ya, ya puedo mejorar esto, ¿no? Ah, no, eran 400, vale. A ver, a mí me gusta tenerla porque me gusta que la gente vea que más allá de esta voz hay alguien, ¿sabes? Y se sientan cómodos de verme y tal, ¿sabes? Pero poco más. Vale, vamos a ver qué tenemos por aquí en esta zona. No tenemos nada, absolutamente nada. A ver, me extraña muchísimo que ahí no haya nada. Pero muchísimo me extraña. Que me pongan una flor de estas y no haya nada ahí dentro. O sea, me extraña muchísimo. Esto es una grúa, entiendo, ¿no? Sí. Es que me vibra el mando por aquí, pero no sé por qué me vibra. Tanto tiempo sin pasarte a escribir. Ah, he hecho un par de... Estoy un poco limpiando el mapa, tampoco estoy haciendo una historia. Piripip, piripip. Además, como hoy tengo menos tiempo... Porque tengo a las 8 tengo que ir a entrenar y demás. Pues eso. Sí, estoy jugando desde PS4. Por lo que comenté de que no quería jugármela a comprármelo para PC y que luego no me fuese a la vez que estuviese streameando, como me pasó con el Resident Evil Village. Que el Resident Evil Village lo podía jugar normal, pero streameándolo no podía. Porque como estaba el OBS y el juego a la vez, el PC decía, igual te estás pasando un poco, crack. Algo que me va a gustar. ¿El qué? Vale, aquí no hay nada, ¿en serio? O sea, es que me extraña que por aquí no haya absolutamente nada. ¿Te gusta Mega Man en primer lugar? Pff, no he jugado ninguno, la verdad. O sea, no he jugado literalmente ningún Mega Man. A ver. No me disgusta, dejémoslo ahí. O sea... Es que no lo he probado, o sea, si no lo has probado no puedes saber si te gusta una cosa o no. El Undertale tampoco lo he jugado.
Y el Undertale sí que es cierto que tampoco me llama mucho la atención. O sea, se creó mucho hype con el Deltarune y tal, y a mí me da bastante igual el Deltarune. Yo estoy viciado al KH. A ver, has tomado una senda de no retorno, eso lo sabes. Pero menuda senda que vas a tomar, ¿eh? Menuda senda que te vas a pegar. Menudas pajas mentales que te vas a hacer cuando llegues al segundo juego. No al onceavo, no. Al segundo. Al segundo. Vale, pues por aquí no parece que haya nada. Sí, pues aquí no parece haber nada. Vaya, desbloquearé todo lo extra más adelante. Es que creo que me quedan un montón de casas todavía por... Bueno, aquí en la aldea no sé si me queda alguna por liberar de la corrupción. Creo que no. O sea, creo que solo me falta esa parte de ahí. Y como que a esa parte voy a ir ahora, creo. Vaya. Ahí no llego, ¿no? Ahí no llego. Pero tanto tiene que ver Mega Man con Undertale. O sea, son dos historias completamente distintas y dos estilos de juego completamente distintos. Y la verdad es que este juego es preciosísimo. Pero preciosísimo, preciosísimo. Es una cosa vastísima. Hey, Karma, bienvenido. Adivina a quién no estás viendo. Efectivamente. Se ha petado la cámara. Ha petado en directo aquí, además. Ha estado como 13 minutos con la cámara y ha hecho puff y se ha quedado congelada. La ha desconectado, la ha vuelto a conectar y no va. Perfecto. Ya vamos directamente ahí. Bueno, tiene sentido. Jugarlo te da una paz y una tranquilidad, la verdad. Hacía tiempo que un juego no me daba esa paz y esa tranquilidad. Para un día que te has afeitado. Es verdad. Ahora podría afeitarme perfectamente. O sea, me podría quitar la barba para que la piel respire un poquito y no os daríais ni cuenta. ¿Sabéis por qué? Porque no me voy a comprar una cámara hasta Navidades. Ha sido una estrategia, en verdad. Ana and Adira shared something special. It lifts my heart to know they are together again. Adira knew she was powerless to stop the poison, but she never gave up hope that Ana would find her way home. Zaju, I saw something in Adira's memories. Some kind of creature. It seemed to be connected to the troubles in the village. Was there no way to drive it out? You are not the first to ask me these questions. Our leader, Toshi, struggled to accept the will of nature. Toshi loved this place, and it broke him to see it wither away. The leader of your village. I've seen this spirit on my journey. He's at the heart of the corruption that blocks the path to the mountain shrine. He will not move on quietly. Make sure you are prepared before confronting. Esto es lo que decía. Básicamente me estaba diciendo, prepárate bien que se viene el puto final del juego. Look for Toshi in the village leader hall.
Pues básicamente me han dicho eso. Básicamente me han dicho, oye, prepárate, crack, que se viene el puto final del juego. Pues como se viene el puto final del juego, bueno, vamos a hacer esta misión. Vaya, al menos. De conseguir los... Intentar conseguir abrir al menos los portales, ¿o cómo va esto? ¿Que tengo que ir por los portales estos, o cómo va el rollo? A ver. ¿Me tengo que poner la máscara? ¿O qué tengo que hacer? Yo solo juego en Animal Crossing, los juegos que tienen dificultad me dan de entera. Joder. Sí, a ver, la historia es sencillita. Lo que mola es el gameplay, lo visual, o sea, lo bonito que se ve. Y poco más, la verdad. ¿Qué coño tengo que hacer aquí, tío? O sea, tengo que ir a los... A los portales, pero... Pero, ¿y qué? Tendré que usar la máscara para que los portales se... ¿Se liberen o cómo? A ver, ese camino al menos ya está abierto. No, dice el Kena, dice el Kena. Es que no sé muy bien qué tengo que hacer aquí. En los portales estos no tengo ni idea de qué hay que hacer. A ver. Es que además los portales estos... No creo que ayudará a todos si sea el final. A ver. Voy a ver, porque es que... Es que claro, no me fío adentrarme en la montaña ya directamente. No me fío, tío. La batalla contra los gorilas es Jesucristo, esa batalla. Y tengo ganas de jugar al Sekiro, tío, para hacer esa batalla. Bueno, para hacer esa y hacer un montón de batallas más. Aquí hablas con el tío este y ya te diriges a la montaña. Claro, pero no es el final, ¿no? No, no es el final, ni muchísimo menos. Vale, no es el final, no es el final. Yo me imaginaba que no sería el final. Es que como me han dicho lo de prepárate, porque se viene no sé qué, tal. Pues para la montaña que vamos. Además, otra ventaja de no tener cámara. No tengo que tener el foco encendido. Lo cual está de puta madre también. Entonces, ¿qué dices? ¿Que el Kena está siendo un poco decepcionante o cómo? No, no, decepcionante no. Lo que pasa es que en cuanto a historia y demás es sencillita. Lo que mola de este juego es lo visual que se ve, o sea, lo bonito que se ve y cómo está hecho y demás. El combate, que es pues tipo Souls, que entra bastante bien. Y pues eso, la historia está guay. Lo que mola es mecánicamente el juego. Mecánicamente el juego y cómo está hecho. A ver, me tampoco. La historia con los bichillos estos es bonita. Y con las, el tema de las máscaras y eso.
You have come far, spirit guide. But what is it that you truly seek? Hostia. You cannot hide your weakness from me. O sea, básicamente te ha matado. Te ha llevado al mundo de los espíritus. De un bastonazo. Hostias. La ve. My dad is gone. Can you help me find him? Don't worry. We can look for him together. This is his staff. He can't get home without it. Can you carry it for me? Se ha visto a ella de pequeña, básicamente. Ah, o sea que ahora con el bastón puedo ir al mundo de los espíritus. A través de los portales y demás. Toshi's spirit was different, stronger than the others. He was able to push me from his memories. Toshi wields an untamed power, but that is not why you failed. Corrupt spirits feed on the conflicts within ourselves. My father told me stories of the Sacred Mountain Shrine and its connection to the spirit realm. After I lost him, I set out to find the shrine, hoping it would make me a better spirit guide. I've always known he was gone, but I thought if I could help enough spirits find peace, he would see me and be proud. Many spirit guides have come before you, but they have all failed. Your father would be proud of who you've become. Vale, pues ahora puedo atravesar los portales. O sea que atravesar los portales básicamente te vas al mundo de los espíritus. Y entonces en ese mundo de los espíritus quizás sí que puedes
Pero algo como en el portal este que he visto antes, que lo podía pasar por un lado, pero realmente no había nada, ¿sabes? Toshi could not accept the fate of our village. He destroyed the sacred creature and broke the natural cycle. Ah, por lo que hemos visto en los recuerdos, el Toshi este destruyó a la criatura esta de la montaña, ¿sabes? O sea, fue a la montaña, se cargó al león este que estaba volando y tal. Y a partir de eso se originó todo el tema de la corrupción. Bueno, el tema de la corrupción aparte. Y el que tanto el hermano grande como la tipa esta, la carpintera, se fuesen al mundo de los espíritus y demás. Bueno, muriesen básicamente. Porque si te vas al mundo de los espíritus, básicamente, o sea, es como morir. It seems Toshi has hidden his relics in the spirit realm. You will need to cross over to search for them. Look for gateways in the village. Dash through them to reach the spirit realm. Vale, pues sí, esto es lo que decía. Mientras sujetas tu escudo con el grupo, puedes R1 para ejecutar una embestida, ¿vale? El miedo de Toshi. Recorre la ruta del creador de máscaras en busca de la reliquia de Toshi. Vale. O sea que igual tengo que cruzar por ese de ahí, quizás. Puede ser. Vamos a ir viendo. Igual tenemos que cruzar por todos. O puede ser como Gandalf, que mueres pero no mueres. También, puede ser. O sea, la pasa un poco... A Ken ahora mismo le ha pasado un poco como Gandalf. Que básicamente el otro le ha pegado un bastonazo que se la ha cargado, la ha mandado al mundo de los espíritus, pero se ha visto a ella de pequeña, le ha dado el bastón que tenía ella de pequeña que estaba buscando a su padre y ha renacido, tío. Como Ken a la blanca. O algo por el estilo, vaya. Buah, menudo bug me he comido ahí atravesando la roca, ¿eh? Loco. Vale, que quería salir del bucle ese en el que estaba. De la roca. Vale, pues vamos a ver los portales, a ver qué se puede hacer. O sea, el dash se hace así, vale. Tiran de paradojas temporales, qué feo esta es. Vale, vamos a venir aquí. Es donde quería venir yo. ¿Era dónde era, tío? Aquí. Es el Soul River Legacy of Kain. Ya estamos, empezamos. Ruta del Guerrero. Oh, qué bonito el árbol este, ¿no? Muy Sekiro. Vale. Uno, dos y tres. El primer boss es jodido, ¿eh? El primer boss es bastante jodido. Porque va a cuatro patas y demás. ¿What? ¿Me parezco aquí? Que solo hace referencias al brazo de Wild, que casi no se ha copiado nada. Vale, ¿y aquí qué? ¿Aquí qué hacemos, tío? Vale, decía yo, digo, estas rocas se tienen que poder levantar o algo. ¿Aquí habrá Roots y todo esto? No creo, ¿no?
Vamos, no he visto ninguno de momento. ¿Sabías que en AC es Animal Crossing? ¿Hay una escuadra de superhéroes? ¿Es Animal Crossing? Oh. A ver, AC para mí es Assassin's Creed, Animal Crossing y ya está. ¿Y cuántos tenemos que fueron una escuadra de superhéroes? ¿Lo había... No, no lo he visto, la verdad. Bueno, al menos no me quiere sonar, vaya. Si lo he visto alguna vez o algo. ¿Esto qué hace? Nada, ¿no? Igual alguno sí que habré visto. Pero vaya. No sé qué hace esto. Ah, vale, que tengo que derribar los... Vale, que hay tres. Vale, vale, hay tres. Vale, entiendo, entiendo. A ver. Uno. Dos. La putada es que voy a tener que esperar a este, pero bueno. A ver, creo que voy a hacer que reaparezcan todos. Voy a hacer que reaparezcan todos. Que va a ser lo mejor. Vale. Y vale. Y ahora hacemos así. Y vamos para allá. Vale, bien, estamos. Zona de combate, ok. Hola. ¿Aparecéis o no aparecéis? Vale. No estaban apareciendo, digo, ¿qué coño? Hostias, que aparece... ¿Qué coño es esto? Ah, vale, creo que ya sé lo que tendría que hacer. Sí, tengo que investirlos, vale. Hostia, qué guapo esa mecánica, tío. Ay, mira, con esto... Los reviento, por así decirlo, directamente. Por fin te dan el arco. Sí, a ver, te lo dan... Te lo dan bastante temprano, realmente. Vale, aquí tendré que hacer otra de lo de las constelaciones, ¿o cómo? Ah, tengo que subir ahí, vale. Vamos a ver. Pero por aquí puedo subir, ¿no? O sea, a ese sitio al menos puedo subir. Mira cómo trabajan, tú. Creo que de verdad importa. Ay. Vale, ¿y aquí qué? Ah, esto supongo que será por si quieres llegar... Ah, vale, lo que tienes que hacer es ir activando... Vale, entiendo. A ver, este era el 1, ¿no? Vale, este era el 1. Sí, esto básicamente te da la pista de cuál es el 1, el 2, el 3 y el 4, ¿no? Este es el 2. El 3 creo que era este. Y el 4 este. Yes.
Vale, ¿y qué más hay por aquí? Estoy viendo rocas para reventar. Vale, pero... No llego. ¡No llego! ¡Llego! Toma ya. ¡Eh! ¡Mentiroso! ¡Qué mentiroso! Que se había abierto la flor, ¿eh? Se había abierto la flor ahí, ¿eh? Es así un mentiroso el juego ahí, ¿eh? Ha sido un mentiroso. ¿Para qué sirve levantar las estatuas? Creo que te daban karma. Que por cierto, hablando de karma, y no el que está en el chat. ¡Pum! Todas las habilidades desbloqueadas. Todas las habilidades desbloqueadas. Fucking go. Vale, pues ya no me tengo que preocupar por conseguir karma. Me hacen gracia estos bichejos, tío. Que vienen en plan... Ti, 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 ti. Otro de estos. Pero bueno. Ahí estamos. Vale, estamos en la cima de la montaña. Bueno, la cima de la montaña, la cima, cima. Mira, aquí están como... Vale, entiendo. O sea que las estatuas estas... Ahora lo pillo, tío. Ahora lo pillo. Las estatuas estas, tanto la de Taro, como la de Adira, como la de Toshi... Son estas, ¿no? En plan, esta es la de... La del hermano, ¿no? Esta es la de Taro. Esta es la de... La de Adira, supongo. O la de Toshi, porque es como un ciervo. Y esta será la de Adira. Entiendo. Además, solo se han visto tres estatuas. Cuando consigas todos los tesoros de los 120 templos más todas las armas mejoradas, más los 100 que me podrás presumir antes, no. ¡Eh! Mira, manda un gorro de samurái. Ahí sí que tengo que presumir, karma, yo lo siento mucho. Pero manda un gorro de samurái. Ahí te tienes que callar. Porque lo he hecho bastante bien. ¡Hostias! Vale, había que darle a eso primero. Sí, pero ¿desde aquí llego? Pues sí, sí que llego. ¡Corre! También lo dan en la Comic Con cuando vas, eso no me sorprende. Te dan un gorro de samurái cuando vas a la Comic Con. ¿Desde cuándo? Mira esto, rollo Sekiro, como mola. Vale, aquí se viene bosecito, pero que flipas. Se viene bosecito. Aquí tengo la mitad de la vida, me he fijado. No tengo toda la vida, tío. Cada año dan una cosa. Curioso, cuanto menos. Esto me mola, tío. Que llegas a esta zona y que te enfrentes como a... Oh, chaval. Esto mola un Cristo. O sea, el juego ha mejorado, pero más mil. La parte esta de lo, del mundo de los espíritus, tío.
Ha mejorado más 1000, tío. Guerrero. Ahora estamos hablando. ¡Te quito el sombrero! Ah, ¿quieres jugar a Parris? ¿Quieres jugar a Sekiro, eh? ¿Quieres que juguemos a Sekiro, eh? ¿Quieres que juguemos a Sekiro, eh? ¿Quieres que juguemos al Sekirito, eh? Bueno, a ver, el agarre de Win ese... no me gusta, eh. Vale. Esto ya me mola más. Esto ya me mola más. Primero te quitamos el gorro de la suerte. El agarre de Win, tío. Es que me encanta, ¿eh? Me encanta en verdad el agarre de Win. El rollo, el como si fuese el agarre de Win eso, tío. No te veo. Eso no sé lo que hacía, eso creo que era un ataque nuevo. Este combate me está molando un Cristo y medio. Me ha molado un Cristo y medio, tío, este combate, tío. ¡Hey! Muy buenas, Diego. Bienvenido. Pues voy sin cámara porque se me ha petado. Así que si no me ves es por eso. Tío, este combate me ha molado mogollón, ¿eh? Me ha molado un mogollón, tío. Mira, y un este para meditar. El amor de Toshi. Cúspide de la aldea. Se ha afeitado y no quiere mostrarlo, ¿te imaginas? Nuevo sombrero disponible, guerrero. Tiene miedo al éxito, ¿te imaginas? She found few answers here. Many rang this bell on a journey of reflection as our village struggled. Vale, okay. Aquí no habrá nada, tío. Tiene pinta de que arriba va algo.
Si le doy a la campana otra vez. No sé por qué, pero pensaba que si le daba a la campana otra vez, saldría un root de aquí o algo. Vale, pues parece que aquí no hay nada. Pues a ver, ya solo quedan... dos... Ah, no, mira. Hay como otro... Ah, bueno, claro. Claro, claro. Entiendo que esto son... Este será para este y este será para este. Entiendo. Ya ves, la cámara no aguantaba tanta belleza y por eso ha petado. Ya muchos años aguantando demasiada belleza, pues ha dicho, pues hasta luego, buenas tardes. Ya, de hecho aquí podemos liberar una casita de estas. La putada es un poco eso, la putada es un poco lo que he dicho, que no voy a tener cámara hasta Navidades. Así que, yo ya lo siento, yo ya... Pido perdón por adelantado. Que conste en acta. El correo del espíritu me falta uno. ¿Qué mierda pasa que no me dispara el arco cuando debe? A ver, es que tienes 5 flechas. Bueno, 4 o 3. No sé cuántas flechas tienes, pero no te creas que tienes flechas infinitas. O sea, ya ahora mismo tengo 6 flechas, pero tú deberías de tener 4 o 5. No sé. Creo que tú ahora mismo deberías de tener 4. Porque si yo ahora tengo 6... Pues no sé qué será, la verdad. Tendrás que mejorar tus comentarios ingeniosos para compensar en lo poder ver tu quedas reaccionando en momentos clave. Eso es una putada, tío, la verdad. Eso es una putada. ¿Ves? Eso es una de las putadas de no tener la cámara. Que no me podéis ver reaccionar en plan... con la cara, obviamente. Y me jode. Pero qué a gustísimo que estoy sin luz del foco y sin cámara. Que perdió un 50% de la vergüenza, como he dicho antes, ¿eh? Es increíble. Eso no se habla. De eso no se habla, ¿no? De eso no se habla, ¿no? No habrá clips poniéndote de todos los colores. Ay... ¿Qué me queda aquí de la aldea, tío? 10 roots. 9 sombreros. 4 santuarios florales. Un correo del espíritu. Y un cofre maldito. Creo que vamos a hacer... este... y lo dejaremos. O igual hago los tres. Igual hago los tres. Y lo dejo ya para otro día. O sea, bueno, para otro día. Pero... ¡Eh! ¡Un conejo! ¡Un conejito! Termínalo ya, bro. Deja de morir este juego mediocre. Muy buenas, Dubs. Bienvenido. Es verdad, ahora os puedo hacer de todo y no me veis. O sea, puedo sacaros la peineta y no la veis. ¿No la veis? Solo podéis escuchar mi voz. Esa caída ha sido adrede. Karma.
Creo que haré uno, no, mejor los tres, no, mejor me paso el juego en un directo. Siempre hago lo mismo. Siempre hago lo mismo. Básicamente Dux ha petado la cámara, como he dicho cuatro o cinco veces ya. Que a cada uno que se pasa, pues tiene que descubrir la verdad. Tiene que descubrir la triste verdad de que aquí a diciembre no me vais a ver la cara. ¿Es triste? O sea, sé que os va a doler mucho en el alma, la verdad. Pero tenéis que aceptarlo. Tenéis que aceptarlo. Que Groot se ha ido. Bueno, no, que Groot se ha ido, no, que Dani se ha ido. Ahora estáis hablando con Groot. Ahora volvéis a hablar con mi yo de hace 3 años. Tiene cierto encanto el stream sin ver a Groot. Podemos imaginar que nos está viendo Fey, no lo sabemos. Es que es eso, ¿eh? Eso es lo que digo. Eso es lo que digo. Que puedo haceros de todo y no os vais a enterar. Muy buenas, Sil. Bienvenido. Bienvenido, bienvenida, como te guste. En 3 meses se puede quedar sin afeitar y parecer un homeless Gandalf. Eso también. Me imaginas cada directo en pelota. ¡Hostias! Esa es buena. A ver, ya los hago en calzoncillos, pero porque es verano. Pero no me veis el calzoncillo. Esa es la técnica. Aparte, no soy de ir en pelotas por la casa. Básicamente porque no vivo solo. O sea, ¿sabes? Y aunque viviese solo, me daría todo el corte también. Hostias, me van a aplastar. Casi me aplastan, ¿eh? Casi me asplastan. Soy de ir vestido como si fuera a salir por mi casa. No me pregunten. Joder. Ha sido un éxito quitar la cámara. O sea, he quitado la cámara y han aparecido aquí 4 personas, ¿eh? Luego que si Groot pon la cámara, luego que si Groot te queremos ver, no sé qué. Pero aquí lo verdaderamente importante es que cuando quito la cámara es cuando más peña viene. Ha venido Sil, ha venido Diego, ha venido Dux, está Karma por aquí, está Viral por aquí también. De eso no se habla, ¿eh? De eso no se habla, de que cuando quito la cámara vienen todos porque no me quieren ver la cara. De eso no se habla, ¿eh? Tiene un gato que le puede jugar una mala pasada, puede confundir sus balas con ojo de esto colgante. La verdad, mi potente ya lo sabemos. No traigas de vuelta a la cábala nunca, Groot. Hostia, míralo. El Call of Duty, ¿eh? Las trampas aquí. Las trampas a lo Call of Duty, tú. Efectivamente, Karma, eso es lo que verdaderamente importa. Que estamos jugando a Metal. ¿Cómo salgo de aquí, loco? ¿Cómo salgo de aquí, loco? Hola. ¿Me lo explicáis? Ah, vale. Es que antes he probado eso y no ha funcionado. Digo, no sé, ¿sabes? Aquí no hay enemigos, ¿en serio? Poshok. ¿Para qué está esto entonces?
Sí, aquí no hay ganas de programar enemigos o algo, pues no sé. ¿Tenía que pasar sin ser visto o algo? ¿O cómo va el rollo? A ver, voy a cargar. Igual tenía que pasar sin ser visto o algo, no sé. Además me carga desde aquí, ¿sabes? Me carga desde el principio. Jugase 4 días sin aburrirse del juego. Es que estas trampas son más cabronas, porque están elevadas, ¿sabes? Te ponen esas elevadas y luego te ponen esa. Y te despistas. Vale, yo suponía que debería de haber algo aquí. Pum, bolita. Me va a salir enemigos. Me va a salir enemigos, pero ¿cómo me los voy a reventar, eh? Con el bicho este. No, no, he hecho con el bicho este. ¿Cómo me los voy a reventar, eh? ¿O hacer que los bichos estos caigan en sus propias trampas? Estaría guapo, la verdad. A ver, a estos se les mata así rápido. Y ya estaría. Y ya estaría. También quiero ver si hay algún trofeo de no comerse ninguna trampa de estas. Que no sé si me contará ya, porque me he comido una al principio, pero vaya. Igual si cargas, ya no te cuenta. Aquí se viene boss o enemigos, tochos. A ver, realmente tenemos aquí a nuestro amiguito. Joder. ¿Y dónde está la bolita? ¿O no hay bolita aquí? Ah, no, aquí hay... Vale, enfrentamiento contra este. Vale, sí. Ok, a ver, ¿quién es este? ¿O qué armas tiene este, más bien? Hostia, volador, empezamos bien. Es como la mariposa, tío, de Sekiro, tío. Va con un arco también, como yo. ¿Serán estos tres bosses representaciones de Kena? Porque esta lleva un arco, el otro lleva como una... Bueno, era una lanza, pero... Una lanza y un bastón... Viene a ser lo mismo, lo que pasa es que uno tiene un pincho y otro no. Pero vaya. Es que este se llamaba cazador, ¿el otro cómo se llamaba, tío? Claro, este es el que me disparaba flechas, claro. Si le tiro una bomba. No, no le puedo tirar bomba. Supongo que tendré que cargármelo a... Ah, no. Digo, a putillazos o algo. Joder, joder. La tipa esta, ¿no? Madre de Dios, loco.
Yo no quería... ¡Joder! La cazadora esta, loco. Madre de Dios. No, no puedo hacerle... Hostia, no puedo hacerle absolutamente nada, tío. Vaya tela, ¿no? Este me parece que lo voy a odiar, porque es que es volador. Y los enemigos voladores, tío, me enervan un poquito, la verdad. Me enervan un poquito, pero bueno. ¿Eso qué hace? Eso no sé muy bien lo que hace. Vale, eso lo que hace es desaparecer. Y aparece al lado mío. Y me empieza a embestir con su cuchillo o algo, macho. ¿Cómo coño esquivo eso, tío? O sea, ¿me lo explicas o...? Otra vez. No sé, te lo juro, no sé cómo coño esquivar eso, tío. Ah, mierda. ¿Eso qué hacía? Hostias. Vale. Joder, este boss, ya veremos, ¿eh? Ya veremos este bosecito, tío. Joder. A atar otra vez. Vale, vamos a ver. Hostia, si me pone una trampa de estas, la hija de puta. Si me pone una trampa de estas, la hija de puta, tú. Joder. No sé dónde está. Es que no sé dónde estaba, tío. Uf, esto va a costar bastante, tío. Es que no me gustan nada, tío, los jefes voladores, tío. No los soporto. Ya le tengo pillado el patrón y tal, pero es que no soporto, tío, los jefes voladores, tío. Tío, pelea en el suelo si eres tan valiente, tío. Si eres tan pro con el arco, tío, yo estoy en el suelo y te estoy reventando con un arco. Supuestamente tú deberías de ser mejor que yo, ¿sabes? Y estás en el puto aire, tío. ¿Para qué me estás contando? Ah, que encima se quita eso, tío.
Joder, se ha quedado bugueada ahí, tío. Toma. ¿Para qué, eh? ¿Para qué, eh? ¿Para qué? ¿Ahora quién está en el suelo, eh? Comiendo mierda. ¿Ahora quién está en el suelo comiendo mierda, eh? Eso te va a parar en el aire. Ah, mierda. No sé por qué tiene una flecha ahí, pero bueno. Está rojo de gra, pero no le podemos ver la cara. Gente, no tiene que comer, tienes que comer mierda. Vale, bien. Te casé. Cuando le pillas el timing a esta ya sencillito, pero vaya. Cuando está en el suelo, tío. La putada es cuando la pierdes de vista, tío. Botadas cuando la pierdas de vista. ¡En tu boca! Es un jefe difícil, pero me jode, tío. Me jode que... Que aún sigan existiendo bosses que te has que derribar en el aire, tío. Con arquitos o con lo que sea, macho. Deberían de extinguirse ya, macho. Ese tipo de bosses. Es que es en plan, tío, si eres tan fuerte, ¿por qué no bajas y te pones a mi nivel, ¿sabes? Vale, todo esto, por lo que estoy viendo en el número de los trofeos, son como... Los estados de Toshi, en plan, este era como el arrepentimiento o algo así. Y el otro sería otra cosa. La barra de vida, que no engañe. O sea, tengo una barra de vida súper grande, pero luego... Luego me matan de cuatro hostias, ¿sabes? These statues were here long before our village. Teachings of an ancient people. Crafted to help future generations understand the balance of nature. We did not understand their meaning until it was too late. ¿Tienes que decir algo más? No. Pues vamos a ir a por el último espíritu de estos y lo dejamos. Que no sabía si me va a dar tiempo, pero yo creo que sí me da tiempo. Al final voy a hacer un directo de 2 horas y media, como dije. Bueno, es lógico. Me tengo que ir a las 8. Bueno, 2 horas y media, no, un poquito más. Pero no va a ser de 3 horas y pico. Vale, por aquí, ¿no?
por aquí y lo que haré será mañana limpiaré esta zona y ya nos y ya supongo que nos iremos para la montaña. De hecho, lo que voy a hacer, a ver si no, es que es por aquí. Cuatro root y dos sombreros en la montaña. ¿En la montaña? ¿En qué montaña? Ah, en aquí dices. En la montaña ruso, vale. Pensaba que, digo, en la montaña en la que está el boss final, digo, lo dudo. Yo al final tuve que mirar a guía. De hecho, con los bichillos del pueblo voy a tener que mirar a guía también. ¿Dónde está el este, tío? Está por aquí y luego por arriba, vale. Por aquí, ¿no? No, por aquí no. Ah, vale. Ya sé por dónde es. Pero hay que ir como... A ver. Hay que romper como esto. Pero, ¿cómo se llega ahí arriba? Ah, vale. Ok, Diego, no te preocupes. Yo ahora, es lo que he comentado, yo a las 8 chaparé porque tengo que ir a entrenar tenis, así que no te preocupes, tío. Hostias, que este hay que girarlo. Vale, vamos a liberar esta casa, hacer el espíritu este que nos queda y ir listo. Este enemigo no... No. Se ve que no. Ok, Diego. Que vaya bien. Y no te canses mucho. Cuando tienes más gadgets como lo de la bomba y tal, cada vez hago menos parries, tío. Tío, ¿quién coño me está disparando? Por Dios. Ah, te cacé. Cada vez hago más trucos con el bastón y con las flechas y con esto que... Que con lo otro. Ah, vale, que queda uno de estos. A ver, bolita, bolita, ¿dónde estás tú tan bonita? Supongo que estará aquí en la casa, ¿no? Tiene toda la pinta. Joder, sí que estoy bajando tú a las catacumbas del Dark Souls 1 o qué. Vale, aquí se viene peleita contra vos o algo. Otra vez el capa este. Otra vez el emoticono de Twitch. Ha aparecido. Ha vuelto. ¿Estos aparecen todo el rato o cómo? Sí, aparecen todo el rato. No, supongo que aparecen todo el rato, vaya. Es que no me apetece... cargarme a estos... En Dark Souls cuando te tienes que tirar al pozo. Cuando te tienes que tirar al pozo en Dark Souls. Ah, bueno, al pozo del santuario de enlace de fuego, que en teoría es un atajo a no sé, no me acuerdo dónde era, creo. Creo que era un atajo a no sé dónde, creo.
Es para un jefe. ¿Era para un jefe? ¿Para cuál? ¿Pero es el del santuario del enlace de fuego? ¿O cuál es? Vale, voy a matar a este porque no van a parar de venir. Voy a derrotar al capa este ya de una vez, macho, porque... Que si no van a parar de venir igual, macho. ¿Dónde está el capa este, tío? Hala, fuera. Son unas escaleras en círculo que bajan y cuando llegas abajo parece no haber nada y si te tiras sin no sé qué objeto, un anillo, te mueres igual. A ver, en el santuario enlace de fuego, que es la zona principal del juego, sí que hay unas escaleras en caracol. Pero... hay un pozo. Bueno, lo que hay es un ascensor abajo del todo. O sea, en las escaleras de caracol esas que tú dices, hay un ascensor. Que te lleva a las ruinas de Nuevo Londo. Que las ruinas de Nuevo Londo te llevan a... ah, tú dices las escaleras de caracol que te llevan al abismo. Que te tiene... que, o sea, que tienes que tener un anillo, el anillo de Artorias, creo que era. Sí, el anillo de Artorias, bueno, el anillo que te permite atravesar el abismo y no morirte en él. Supongo que dirás esa zona. Pues sí, será eso, porque no sé qué otras escaleras de caracol hay más en el juego. Mira, hay un cofre que me he dejado. Ahora iré a por él, pero seguramente sea dinero, así que... o igual me sorprende y es un gorrito. ¿Aquí qué hay, por cierto? Aquí volvemos, aquí. Bajo los efectos del alcohol. Buena esa. A ver, esto lo he purificado en teoría, ¿no? Bueno, lo he purificado entero. Ah, bueno, pero he purificado esto, que es lo que necesito para... ¿qué es lo que necesito para moverlo ahí? Vale, uno abierto. Otro abierto y esto es una tumba que tenemos que purificar. Tampoco se ha hecho mucho más grande el este, ¿eh? El bicho. Lo que sí me gustaría ver... 28 de 35. O sea, tengo que conseguir... hostias, esta máscara. Que parece un jabalí. Máscara de Zahuro. Esta máscara no la hemos visto en todo el juego. Parece un jabalí, bueno, es un jabalí, vaya. Boom, abierto. Aquí no hay nada más, no, nada más. Y en esta casa no hemos estado, ¿no? Ah, no, en esta casa es donde hemos conseguido el este.
Pues no sé si va a dar tiempo a hacer esta zona, ¿eh? Voy a tirar ya esta media hora que tengo. Y voy a hacerla. Lo que sí que voy a hacer es pillar el cofre este que he visto aquí también. He visto un cofre aquí detrás. Sombrerico. Un sombrerico de la M palabra. Para de una mariquita, vaya. No confundirse con el otro. Con la otra M palabra. Buah, los sombreros estos tienen que costar una pasta, ¿no? Joder, 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 el sonido que han hecho, ¿no? Los sombreritos estos de los espíritus tienen que costar una barbaridad. Mira, el de rana que no lo tenía. El del conejo, el del samurái. 500, 500. Pues no cuestan mucho, la verdad. El de unicornio 1000. Me queda una, dos, tres, cuatro. Me quedan cuatro gorros. ¿Cuatro? ¿Me quedan cuatro gorros? ¿Y en esta zona hay 21 sombreros? Imposible. ¿Habrá uno extra? Que igual hay uno extra. Bueno, me quedan cinco gorros en realidad. A ver, yo entiendo. Yo entiendo que mañana será ir a la montaña y ya está, ¿no? No habrá mucho más. Tendremos la fuerza de los espíritus estos. Y para adelante. No ha cambiado, ¿eh? No ha cambiado. Ahora sí que ha cambiado. La iluminación. Ruta del creador de máscaras, hostias. Esta zona, pues. Justamente esta zona parece larga, por lo que he estado viendo, o sea, por lo que estoy viendo. Voy a intentar hacerla rápida. Como ya se me conoce. Ah, mira, aquí un cofre de estos. Es que encima me ponen cofres de estos los cabrones. Bueno, mientras no sean de tiempo. Yo perfecto. Sin recibir impactos. Hostias. Casi me llevo uno ahí. Hostias. Digo, quería reventarle el escudo a ese, pero no podía. Me ha dado miedo el otro. O sea, lo que me ha dado miedo ha sido el otro. Lo que me ha dado miedo de verdad ha sido el otro, tío. Que este es, es verdad, este es el último cofre maldito que tengo de esta zona. Ah, digo, hostia, porque tengo uno de vida. Básicamente porque. Porque lo tengo que hacer. A ver, me voy a poner aquí. Voy a reventarle el escudo a este. Y a este voy a empezar a tirarle mierdas. Ya estaría. ¿Y qué tenemos por aquí? ¿Un gorrito? No. Dinero. Pues ok. Ok, tío. Viral, que vaya bien. Yo ahora en nada cortaré también. A ver si lo he dicho, a ver si me da tiempo de pasarme esta zona en media hora.
Que ya veremos, pero bueno. Hola, enemigos. ¿Aparecéis o no aparecéis? Hostias, sin querer he usado eso, tío. Bueno. Tío, ¿aparecen los enemigos o qué? Coleccionista de maldiciones. ¿Eso qué es? Ah, de los cofres, ¿será? Me ha salido sin imagen, además. Vale, gracias. Hostia, la bruja de Blair esta. Esta es más fuerte, ¿eh? Esta lo que hace es invocar a... ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa mierda? Hostias, qué hija de puta, ¿no? Qué hija de puta, ¿no? Pero qué hija de puta que es, la puta bruja. Pero tal cual, macho. O sea, me he dejado... Me metí una maldición, rollo... Y eso no me ha dado de milagro. El bicho este no me ha dado de milagro. Digo, como me des con el último toque, me cago en todo, ¿eh? Qué cabrones si te ponen de esto, ¿sabes? Estos azules no sé muy bien qué hacen realmente. Bien, qué puntería más buena que tienes, me cago en Dios. Vale, bien. Zona hecha, ¿no? Zona hecha. Bueno, zona hecha. Parte de esta zona hecha. Uy, ¿esto? Ah, vale, para moverlo. ¿Para moverlo dónde? ¿Aquí? Ah, sí, supongo que será aquí. Sí, se va a ponerlo ahí. Vale, ¿y aquí dentro de esta casa qué hay? ¿O por aquí qué hay? Esto es otra zona, ¿no? Creo que sí. Vale, digo, esto me tiene que llevar a alguna flor o algo, a algún sitio. Joder, la torre de Alejandría, tú, lo menos. Vale, de esto también tengo ya los tres. Me faltan 3 santuarios florales, 5 sombreros y 7. 7 roots. Eso yo creo que lo haré mañana. Supongo que ahora me darán el trofeo de conseguir todos los correos estos del espíritu. Porque creo que ya los tengo todos. Y los de santuario floral y tal también. Si me dejo cosas, rollo, por el camino, ya lo he hecho, ya vendré y las pillaré. Me quiero centrar en... A ver, esto lo hago porque es un poco tontería, ¿sabes? ¿Otro más? ¿Otro más? Bo, 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 bo.
corriendo ahí. A ver, enemigos, ¿aparecéis o no aparecéis? Joder, pero si te de... Te he dado, tío. Vale, uno afuera. Otro afuera. Y ya está, ¿no? Y ya está. Vale, bien. Uy, ¿esto para qué es? Esto tiene que ser para algo, ¿no? A ver. Si tiene una bomba ahí. Pero esto... De momento para ahora no parece que sea. De momento no parece que sea para ahora. Ah, vale, esto te lleva aquí, ok. Hostia, espérate, que esta roca se pone aquí. Vale, esto te lleva aquí, ok. Tío, tiene que servir para algo esto. Pero esto realmente... Claro, para darle ahí a este. Y luego a este, pero este va a explotar. Vale. Daba tiempo justito, ¿eh? Mira, aquí hay una tumba de estas, de corrupción. Vale, más enemigos. ¿Aquí qué hay? Más zona de corrupción. Esto es porque tienen que cargar los enemigos, ¿sabes? O sea... Vale. Ah, le he dado a este sin querer, tío. Bueno, quería darle a este. Vale, bien. Ah, supongo que me soltará la... ¿Me soltará la bolita o algo? ¿O por aquí habrá alguna bolita o algo? Aquí hay un cofre. ¿Máscara? Sí, máscara. Hostia, esta es como muy básica, ¿no? Sí, máscara directamente, ¿sabes? Ah, mira, estos son recuerdos. Que no hemos hecho ninguno. O sea, este es el primero que hacemos, vaya. Es el primer recuerdo que hacemos. Este en teoría es el malo, el que nos ha echado de la montaña, vaya. El que ha traído la corrupción. Vale, y aquí tenemos la bolita. Que realmente esta bolita simplemente es para...
para la tumba esta. Y a eso no me falta. No me faltan. Con esta me faltarían dos. Vale, bien. Esta tumba me la podía haber dejado para otro momento, pero mira, he decidido hacerla ahora. Ni vi que no queda nada ya, por Dios. Esto tengo que hacerlo rollo saltando. Ah, no. Digo, no se puede. Vaya. ¡Hostia! A ver, aquí. Aquí sí. Aquí sí. Y aquí también. Y mira que aquí está el boss, tío, que me dura literalmente 15 minutos, que es lo que tengo. A ver, si acabo ahí 10 tampoco pasa nada, ¿sabes? Pero si acabo a las 8, pues mejor. Vale, sí. Aquí está el boss. Tengo que poner inciensos de estos. Uno aquí. El otro ahí. Y el otro ahí, vale. A ver si este volador a cuatro patas, terrestre o qué. A mí me gustaría que fuese como el primero, tío, como el samurái este. La verdad, no te voy a mentir. Tenemos solo dos para curarnos. El OBS no te pilla el juego. A veces pasa con el tema de captura de ventana y eso, ¿eh? O sea, si estás capturando juego, no pasa de capturar juego y captura ventana directamente o algo. Bueno, a ver, yo es que retransmito los juegos en modo ventana. Ah, vale, que esto lo tengo que hacer en un orden concreto. Tócate la polla. ¿Y cómo es el orden concreto? Ah, vale, bueno, el orden concreto es básicamente que este va aquí y este va... O sea, este va ahí. Porque ese se ha iluminado, vaya. Y el otro, ¿no? Efectivamente. Vale, y ahora convergen todos en el recuerdo este. Vale, estoy bien pinta de terrestre, bien. Espérate, que igual es una máscara voladora, ¿sabes? Sí, tenemos que darle a la máscara voladora. Ah, vale, no. Hostia, de hielo, tío. ¡Es Sub-Zero! Todo este tiempo. Hostia, si le pongo la bola, puedo saber dónde está. Si le pongo la bolita, puedo saber en todo momento dónde está. ¡Hostia! Me ha recordado a la magia esta de Dark Souls. ¿What? O sea, ¿que le tengo que dar al verdadero o qué pasa? Ese era el verdadero. No, y digo, menuda paliza que te voy a dar, ¿no? Sí, es que a veces se buguea el OBS con eso, ¿eh? No te rayes. No te rayes porque a veces lo hace.
Está creando kanjis este todo el rato, ¿eh? Está haciendo kanjis el pavo este todo el rato. Vale, el verdadero es este. Vale, listo. Yo voy a acabar ya. Voy a ver qué me tienen que contar, guardaré y hasta luego, buenas tardes. A los Rikis para liberar a Toshi. Mira, aquí hay más rooks de estos. Incienso. Me quedan 4. Bueno, claro, me quedarán. Claro, me quedan los 4. Para los 100. Vaya. Para los 100 rooks. Creador de máscaras. Una máscara disponible. I knew Toshi since he was a boy. Watched him grow into a leader. He cared deeply for our people. Losing so many drove him to do terrible things. Vale, aquí no hay nada. No, no parece que haya nada. Estamos al lado de la montaña, por cierto. O sea, estamos literalmente, sí, en el camino este que no hemos podido hacer. Pues estamos al lado. Y aquí dentro no hay nada, no se puede entrar en la casa. Pues no, no se puede. Por ahí está el teleport. Bueno, pero hemos venido por aquí, ¿no? Ah, no, aquí un punto de meditación. A ver, si he conseguido todos, me habré dejado alguno. Porque supongo que este será el último. Bueno, este igual no es el último, igual el último es el del boss final. Te ponen alguno en el boss final. Ya veremos. Pues con esta vista tan maravillosa de toda la aldea, vamos a dejar aquí el directo. Y ya mañana, pues seguramente nos pasemos el juego. Guardamos aquí. Y poquito más, chavales. La verdad es que me ha encantado el juego muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Pues nada, bueno, a ver, veré. Sí, la cámara ha muerto del todo. En plan, reiniciaré y volver a iniciar a ver si va. Que no creo, porque si la he desenchufado y la he vuelto a enchufar y no iba, supongo que es porque habrá muerto. Pero en fin. Si mañana no me veis con Cam, pues ya está. Navidades, no nos vemos las caras. Bueno, no me veis la cara, porque yo a vosotros no os veo las caras. Pero bueno, muchas gracias a todos por pasaros. Cuidarse, que vaya bien. Y nos vemos mañana, quien quiera estar por aquí. Au, cacau.